Fíjate, yo lo casé con Raúl Eguía. ¡Gol! A salir nuevamente, ya de que el hecho de terminar en Angola y de tener esa pausa se debió a una falla por medio de otra como obligación, pero me la tomé lo más tranquilo, ya de que tenía muchos años de mi carrera de que nunca había tenido una pausa, no había parado, y a lo primero me costó aceptarlo, pero después me la tomé con calma y pensé que ese tiempo lo iba a tomar con calma, iba a pensar la cosa bien, y prácticamente no me paré de todo, siempre me mantuve activo, siempre estuve haciendo algo, y lo importante de todo es que siempre tenía ese pensamiento. Yo dije de que volvería, quería salir de una vez, pero la verdad pensé bien de que estuve casi 6 meses parado y de salir a un nivel sumamente competitivo. El trabajo que se ha venido haciendo poco a poco, gracias a Dios se han dado las cosas, y eso es lo importante, pues que ahorita estoy peleando entre los primeros goleadores, y bueno, espero seguir haciendo mucho más, pero para beneficencia no solamente mía, sino del equipo. La verdad, uno sabe que el fútbol es una carrera de momento, tal vez hay muchos que siempre están con uno solo en los buenos momentos, y eso es que pararme, ese fue un interrogante muy grande. Todo el mundo pensó, tal vez ya no sea mismo, ya no regrese igual. Más extraño de mi país, podría decir a mi padre, a mi familia, porque la verdad nosotros crecimos una familia demasiado unida, y eso es lo que puedo decir que más extraño de mi tierra, pero en realidad prácticamente acá tengo todo. Y bueno, sí, quiero mandar un especial saludo para todo el fútbol nicaragüense en su totalidad, mandarle un cordial saludo, decirle que sigan apoyando este lindo deporte que atrae mucha gente con el hecho de disfrutarlo. Y bueno, en especial mandar un saludo a toda la producción de Gol Nica y decirle que sigan haciendo su trabajo, que es un buen trabajo y más noticias para después de Nicaragua. Muchísimas gracias. Va el panameño Leguía, peligroso por el gol.